¿Cómo están? Hoy les traigo unas croquetas de arroz, que muchos las han visto en el blog y bueno, había que hacer una video receta. Así que les dejo las dos opciones, al horno y fritas. Al horno son las cuatro que están solitas y fritas son las demás. Son pocos ingredientes, no es muy complicado hacerlas, lleva un poquito de tiempo solamente. Y bueno, podemos pasar a la cocina, pero antes les digo que si no se suscribieron al canal, lo hagan, se suscriban, activen la campanita, así reciben las notificaciones cuando subo una nueva receta. Y bueno, gracias por estar acá y por verme. Los ingredientes que vamos a necesitar son 600 gramos de arroz ya cocido. Tenemos una cebolla medianita, 200 gramos de mozzarella rallada, pueden usar queso en hebras, pero no usen menos cantidad porque es lo que le da lo amalgama, ¿no? Lo hace más firme al relleno. 80 gramos de queso rallado, picantito. Después 3 huevos, pan rallado, más o menos esa cantidad va a andar bien. Harina, sal a gusto, nuez moscada si le quieren poner, pimienta también. Yo de nuez moscada puse media cucharadita y una cucharada de perejil deshidratado. Si tienen fresco, pican fresco. Y el ajo, si quieren ponerle un dientito o dos de ajo, también. Rehogamos la cebolla en un ingrediente que no les dije, 3 cucharaditas de aceite. Ya tenemos la cebolla rehogada acá con el arroz. Y vamos a incorporar los demás ingredientes. El queso rallado, el perejil, la nuez moscada, un poco de sal. Eso se los dejo a gusto. Mezclamos esto un poquito hasta integrar. Pasamos todo a la sartén y lo vamos calentando. En la misma que hicimos yo. La cebolla yo puse justamente en una grande, la hice para poder remover bien todo, ¿no? Y cuando está más o menos calentito, le agregamos la mozzarella. Todo a fuego mínimo, ¿eh? Ahora la vamos removiendo hasta que se integra. ¿Ven cómo se va derritiendo? Hay que tener paciencia, porque si lo hacen a fuego máximo, lo que logran es quemar todo. Entonces, así de a poquito, es un ratito nada más, se va. ¿Ven que ya empieza a hacer hilos la mozzarella? Ya cuando empieza a hacer hilos, es que se está derritiendo bien y amalgama toda la mezcla. Después lo tenemos que llevar a la heladera y dejar mínimamente 3 horas, si es posible de un día para el otro. ¿Ven? Lo que estoy haciendo con 2 cucharas de madera me ayudo porque ya está amalgamada. Entonces, para mezclar bien, me ayudé con la otra cuchara. Y lo emparejamos lo más posible. Sin que se enfríe para que no haga costra, lo cubrimos. Yo en este caso le puse separadores que tengo, sino con film, y así lo dejamos fuera de la heladera hasta que entibie y después ya va a la heladera, si es posible, de un día para el otro. Si no, 3, 4 horas mínimo para que esté bien frío. Bueno, esto lo acabo de sacar de la heladera, estuvo de ayer a hoy. ¿Ven? Como quedó bien durito. Bueno, vamos tomando pequeñas porciones y las vamos amoldando así, dándole forma. Las pasamos por harina. Después por huevo. Y pan rallado. Y las vamos colocando en una fuente. Ya tenemos todas las croquetas listas.
Pusimos a calentar el aceite. ¿Ven que ahí hay un pedacito de masa que está queriendo burbujear? Estoy esperando a ver si calienta bien. Ahí lo va levantando y va haciendo burbujas. Y preparamos una fuente con papel de cocina. Miren cómo, ¿ven ahí? Todavía no está del todo caliente. Le falta un poquito. Vamos a tirar otra, a ver qué hace. Está el fuego a máximo, ¿eh? Si ponemos las croquetas con el aceite muy frío, le baja enseguida la temperatura y quedan más aceitosas. Así que siempre tengan en cuenta que el aceite tiene que estar bien caliente en el momento en que entren los productos, en este caso las croquetas o los buñuelos o lo que frían, y después sí bajamos un poquito el fuego, porque si el aceite está humeante, quema enseguida. Y sobre todo las cosas que tienen pan rallado, que el pan rallado se va hacia abajo y no empieza a quemar en el fondo de la cacerola. Esta cacerola es una cacerola muy viejita, que yo la uso mucho para freír, porque me gusta más que la sartén, no salpica todo y aparte levanta temperatura bien, porque es un aluminio de los de antes muy grueso. Bueno, parecería que ya está haciendo burbujitas. Vamos a ponerlas. ¿Ven? Ahí empieza. No está del todo caliente. Hay que hacerlas rodar un poquito para que se impregnen bien. ¿Ven? Y no poner mucha cantidad. Más vale hacer tandas chiquititas. Ya saqué algunas. Una se me reventó. Se explotó. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que quedó agarradita de abajo y cuando quise acordar se salió el arroz. Puede pasar. Las van girando así hasta que queden de un color más doradito y listo. Mientras que hacemos esas fritas, voy a hacer al horno. Rocío con rocío vegetal, una fuente de horno. Porque después me piden, ¿se pueden hacer al horno? Me preguntan, bueno, las rociamos bien por todos lados y las colocamos separaditas. ¿No? Para los que quieren comer más sano, bueno, de esta manera no hay que escatimar el rocío, el aceite en spray, como le digan en el país que ustedes viven. Yo voy a hacer estas cuatro. Y eso va a un horno bien caliente porque lo único que necesitamos es que se dore por fuera. Ya lo demás está todo cocido. Y en tal caso, en un momento, si ponemos en hierro como esto, que es lo mejor para que se caliente rápido, las damos vuelta en la mitad y seguimos la cocción del otro lado. Acabo de sacar del horno estas. ¿Ven que se achatan un poquitito? Pero que quedan doradas, no quedan secas. Se achatan porque el calor viene de abajo, concentra arriba en el horno a gas y no es lo mismo que adentro del aceite que les permite conservar la forma. Se achatan un poquito por el queso que empieza a derretir y va para abajo, pero son más sanas. Y estas son las otras, entonces ya tenemos las dos formas. Ahora vamos a emplatarlos. Bueno, las estoy terminando de emplatar. Y ya están listas para ir a comer. Los espero en la próxima. Chau, chau.